Buenas tardes a todos, bienvenidos a la continuación de lo que es la serie educativa sobre los determinantes sociales de la Vale. salud 2024. Agradecemos a todas las personas que se están conectando, que mantengan sus micrófonos apagados hasta tanto comience la sección de preguntas y del intercambio de conocimiento que se estará brindando a través de la presentación de casos. Solicitamos que de igual manera vayan escribiendo su nombre, municipio y organización que representan. Este proyecto es uno auspiciado a través de los fondos del NAS Network of Public Health, a través de una colaboración con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Como guías generales, solicitamos, ¿verdad?, encarecidamente que enciendan sus cámaras durante la sesión. De igual manera, como se mencionó, encender el micrófono y participar de la conversación en la sesión de preguntas. De igual forma, compartir sus experiencias, pueden escribir sus comentarios o preguntas en el chat. Tenemos personal que estará encargado de atender todas las inquietudes que ustedes presenten a través del chat y estaremos pendientes una vez vayan levantando la mano para realizar las preguntas e ir atendiendo, ¿verdad?, en orden el proceso. La sesión estará siendo grabada para fines educativos y durante esta y todas las sesiones contaremos con intérprete de lenguaje de señas, quien podrán ver en el área de participantes. De surgir cualquier duda, ¿verdad?, pueden levantar la mano y también escribir la duda a través del chat si tienen problemas de conexión o si no escuchan bien la información que se está brindando a través de la didáctica. Nos acompaña parte del equipo de coordinación de la actividad de esta serie educativa sobre los determinantes sociales de la salud. Invito a mis colegas Gina, Nicole, que vayan presentándose, ¿verdad? Identifiquen cuáles son los roles que van a estar ejerciendo durante este proceso en la sesión de hoy. De igual manera, nos acompaña el licenciado David Carrasquillo, o debe estar por conectarse, y la doctora Marcilín Colón, que fueron parte de los recursos que están siendo incluidos dentro de este bloque educativo. Quiero hacer la salvedad para el beneficio de todos los que están conectados, que si ya usted se registró para esta serie educativa, entiéndase, si ya está participando de este primer bloque, no tiene la necesidad, ¿verdad?, de volver a registrarse para el segundo y el tercer bloque. Así que automáticamente les va a estar llegando el invite para que se conecten a la continuidad de esta serie educativa en el mes de abril y en el mes de mayo. Paso con mis compañeras. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Gina Sánchez. Yo estaré aquí con Technical Support en cualquier duda a la orden de American Corps para el Fideicomiso de Salud Pública. Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en la tarde de hoy. Mi nombre es Nicole Muñoz, soy la coordinadora de proyecto para la División de Epidemiología Social y Evaluación de aquí del Fideicomiso de Salud Pública y estaré brindándoles apoyo a todos sus comentarios, preguntas a través del chat. Gracias, compañeras. Pasemos a lo que será la agenda de la sesión del día de hoy. Tenemos, como ya se mencionó anteriormente, la bienvenida, la introducción a lo que es la metodología ECO, la presentación de participantes y expertos, la didáctica que va a estar ofreciendo la experta en el tema que nos acompaña en el día de hoy. Tendremos una sección de dudas, una sesión de dudas y preguntas luego ¿verdad?, de la información didáctica que se va a estar proveyendo. Luego presentaremos dos casos sobre situaciones relacionadas al tema que se va a estar desarrollando durante la tarde de hoy y tenemos luego una discusión de estos casos a los cuales, ¿verdad?, solicitamos que participen, que escriban sus comentarios en el chat y que levanten la mano si quieren, ¿verdad?, emitir algún comentario sobre la información que se va a estar compartiendo. De igual forma, tendremos los anuncios y el cierre de las próximas sesiones que estaremos trabajando. ¿Qué es la metodología ECO? Básicamente la metodología ECO permite, ¿verdad?, un espacio de intercambio en conocimiento entre profesionales de la salud, público general y expertos en el tema, donde todos enseñan, todos aprenden. De igual manera, se incluye una serie de casos
donde tenemos la oportunidad de establecer un escenario relacionado al tema particular que se esté presentando para ejemplificar cómo se puede solucionar el caso, cuáles son las posibles soluciones y cómo se ha trabajado con con las experiencias de los profesionales que nos acompañan en cada una de las sesiones. Así que esto es la metodología ECO y lo que buscamos es integrar conocimiento. Pasemos ahora a lo que es la preprueba. Entendemos que deben estar observando en sus pantallas un pop-out donde se incluye, ¿verdad?, la información de lo que son las premisas de la preprueba. Le vamos a dar un espacio de unos 3 o 4 minutos para que entonces vayan respondiendo las preguntas incluidas. De tener alguna duda o algún problema con responder lo que es la preprueba, pueden indicarnos a través del chat para brindarles apoyo. También pueden ir a los tres puntitos o a More en su barra de Zoom para buscar for de no salirles automáticamente, o lo escriben en el chat para enviarle un enlace y así puedan completarlo. Ya están entonces contestando las preguntas. Si tienen alguna dificultad en responder las preguntas de la preprueba, pueden escribirnos un comentario a través del chat. Nuestra compañera Nicole estará atenta a sus comentarios y respondiendo todas las dudas, ¿verdad?, dentro del marco de lo posible para brindarles apoyo. Vamos a continuar con lo que sería el proceso de la didáctica que tenemos durante el día de hoy. El tema que se estará brindando es acomodo razonable en los escenarios clínicos. Debo destacar antes de continuar que nuestra compañera Nicole Muñoz compartió el enlace del formulario para completar la preprueba. A los que no hayan respondido la preprueba tienen la opción de entrar al chat y conectarse a través del enlace para responder las preguntas. Como mencioné, nuestro tema del día de hoy es acomodo razonable en los escenarios clínicos. Nos acompaña la licenciada María Torres Rivera. La licenciada María Torres Rivera es administradora en servicios de salud, tiene un bachillerato en ciencias en administración de empresas con una concentración en recursos humanos. De igual manera, tiene una maestría en administración de servicios de salud del recinto de ciencias médicas. Tienes el Fue parte, administradora.
Fue administradora del Hospital San Lucas en el periodo del 2003 al 2016. Fue directora de servicios ancillares del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico del 2016 al 2018. De igual manera, ejerció como directora de operaciones de Fresenius Medical Care en el periodo del 2018 al 2023. Es la pasada presidenta del American College and Healthcare Executive del capítulo de Puerto Rico entre el periodo de 2021 al 2022. Actualmente es directora de operaciones de Alivia Specialty Pharmacy, donde se encuentra, ¿verdad?, laborando. De igual manera, es miembro activo de la Junta de Directores del Colegio de Administradores de Servicios de Salud. Pueden, ¿verdad?, conectar con la licenciada a través de su página de LinkedIn como María Torres Rivera, MHSA. Para nosotros ese es un honor que nos acompañe durante la tarde de hoy la licenciada, la cual tiene vasta experiencia, ¿verdad?, ejerciendo en la parte de lo que es la parte administrativa, valga la redundancia, de hospitales. Así que, licenciada, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y ser parte de este proyecto y del enfoque de dar a conocer sobre lo que es, ¿verdad?, el proceso de identificar los determinantes sociales de la salud en el campo en el que usted labora. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, ¿verdad? A ustedes por la oportunidad de estar aquí. Tenemos una audiencia bastante grande, veo que tenemos 96 personas conectadas. Esperamos que este espacio sea uno para poder compartir conocimientos sobre una de mis pasiones, que lo es, ¿verdad? Los servicios de salud y los pacientes. Así es que como objetivo de la presentación, quiero poder enseñarles un poquito y hablar un poquito de lo que es acomodo razonable y la reglamentación vigente. Discutir el impacto de los determinantes sociales en la salud de Puerto Rico y cómo, ¿verdad? Cómo trabajamos los acomodos razonables ante este escenario. Ofrecer ejemplos de actuales acomodos razonables en estos escenarios clínicos y establecer desde la perspectiva de salud cuáles serían los próximos pasos, ¿verdad? En torno a las necesidades que puedan presentar los pacientes y esos acomodos razonables que necesiten esos pacientes. Por las necesidades que tenga. Me gustaría que pudiéramos hacer a través del chat cuántos han escuchado sobre los acomodos razonables en escenarios clínicos. Me gustaría ver un poquito de quiénes han escuchado sobre esto, quiénes no. Pueden levantar la mano, utilizar el chat. Súper. ¿Qué han escuchado? ¿Verdad? Veo que varias personas sí han escuchado. ¿Qué han escu Si han escuchado específicamente, pues pueden ponerlo en el chat para tener un poquito. No, solo en las escuelas. No. A diario en hospitales. Periodo de lactancia, alguna condición de salud, también en el área de trabajo. Súper. En el lugar de trabajo. Pues qué bueno, porque los que mencionaron el área del lugar de trabajo, quiero que sepan que los acomodos razonables se escuchan mucho en el área de trabajo. Así es que durante el día de hoy yo les voy a estar hablando de la otra parte, de los acomodos razonables que se hacen para los pacientes. No, ¿verdad? Muchas veces escuchamos eso, relación patrono-empleado. Y es bien común. De eso podría estar hablándole hasta mañana porque pues trabajo dirigiendo personas, así es que sí he trabajado muchos acomodos razonables a través de mi carrera en términos de patrono empleado, pero hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente y es cuando ya es paciente y es en escenario clínico. Así es que es muy buena respuesta, Carmen. Acabo de ver tu intérprete de señas, traductores, así que vamos, está por la línea que es. Vamos a estar hablando más adelante de eso, así que, pero sí está en lo correcto. Cuando hablamos un poquito de reglamentación y vemos, pues vamos a ver desde qué marco legal partimos, y pues yo no soy abogada, pero sí nos dejamos llevar un poquito de las leyes, que son la base de lo que va a sentar lo que serían reglamentos para los escenarios clínicos.
observamos la ley ADA, ¿verdad? Está la ley ADA, el ADA, Americans with Disability Act. Esto es una ley que se creó, es una ley federal que se creó en el 90, ¿verdad? El propósito de esta ley era que muchos americanos que tenían incapacidades y discapacitados pudieran tener los mismos beneficios que una persona que no estuviera incapacitada. Así es que esta ley tiene tres títulos. No voy a tocar el título 1 y el título 2 en esta, ¿verdad? En esta presentación, pero sí habla sobre el discrimen contra personas discapacitadas en todos los programas y servicios que reciben fondos federales. Un ejemplo de esto sería, ¿verdad? El discrimen a la vivienda de las personas que tienen impedimento. Así que en los años 90 vemos, ¿verdad? Esta ley que marcó una disparidad significativa que habían en personas que tenían discapacidades y fue la que marcó premisa para todo lo que vemos que tenemos ahora mismo, ¿verdad? Para personas discapacitadas. Como Puerto Rico, pues la frase común dice lo hace mejor, pues nosotros tenemos que también tener una ley, lo que se llama una ley gemela, y es la ley 44 del 2 de julio de 1985, que es una ley local que también prohíbe el discrimen a personas con impedimento. Cuando hablamos de una de la ley 44, subsiguiente, se hizo en el 2004 una ley que es la ley 238 del 31 de agosto del 2004, que es la Carta de Derechos de Personas con Impedimento. Esta, ¿verdad?, apoya a la ley 44 y es muy utilizada por las de personas con discapacidad para hacer valer sus derechos. ¿Qué hemos observado en los últimos años? Hemos observado muchas cartas de derecho. Carta de derechos de las personas con enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, carta de derechos de los pacientes con diabetes. Sé que las discapacidades se han ido convirtiendo en segmentos pequeños, ¿verdad?, para necesidades especiales de diferentes condiciones crónicas. Cuando hablamos en los escenarios clínicos de enfermedades crónicas, podemos hablar de, por ejemplo, cáncer, artritis reumatoide. Esas son enfermedades que incapacitan a los pacientes, ¿verdad?, de hacer sus funciones principales. Eso sería un ejemplo. Ahora bien, me gustaría que me contestaran ¿qué creen de un paciente con artritis reumatoide? ¿Es considerado con que posee una discapacidad? Veo por el chat que sí, así que me están prestando atención, eso es muy bueno. Una validación de conocimiento. Pues sí, un paciente con artritis reumatoide es considerado que posee una discapacidad porque es una enfermedad crónica progresiva, que si esa enfermedad no se atiende, a tiempo, es una enfermedad, la artritis reumatoide, de verdad, es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que es genética, ¿verdad? Basado en la genética de la persona, combinado con factores ambientales, tiene progresión a través de los años. Así es que un paciente podría estar en una cubierta catastrófica, por ejemplo, por poseer artritis reumatoide. Y podemos buscar un poquito más de las condiciones catastróficas, lo pueden buscar, ¿verdad? El plan de salud del gobierno tiene una carta informativa muy buena en la cual los pacientes se pueden orientar sobre las enfermedades catastróficas porque la cubierta es diferente. Y eso lo, ¿verdad? Yo lo veo a cada rato en mi trabajo porque yo trabajo con medicamentos especializados y tenemos muchos pacientes con enfermedades crónicas. Así que podemos continuamos. Cuando hablamos de acomodo razonable, es bien importante definir en el marco de acomodo razonable qué es una persona discapacitada. Y quiero que se ponga en la mente el acomodo razonable de los pacientes. Una persona discapacitada es aquella que tiene, que ha tenido o que tiene una condición física, mental o emocional que ha sido resultado de una enfermedad, una lesión, una condición congénita o un desorden emocional. Y más bien, el título 2 también nos habla sobre las condiciones mentales, que sabemos que han tenido una progresión bastante alta en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Hay muchos estudios que se están generando sobre esto. Y esto se tiene que estudiar mucho más,
Pero básicamente esa es la definición de una persona discapacitada. Esta discapacidad debe limitarle sustancialmente a una o varias personas del diario vivir, de las actividades del diario vivir. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que yo vivía con pacientes con cáncer. Le da, ¿verdad? El paciente está diagnosticado con cáncer. El cáncer es una enfermedad que limita mucho lo que puede hacer ese paciente porque el cáncer, pues como sabemos, no tiene cura. Solamente se puede tratar la enfermedad. Al tratar la enfermedad, el paciente pues tiene que ir a unas sesiones de quimioterapia o radioterapia, ¿verdad? Y esto causa que pueda tener algunas limitaciones. Por ejemplo, algo que no se piensa tanto es que un paciente con cáncer, mientras recibe su tratamiento de quimioterapia y, por ejemplo, cáncer de seno y ha sido operado de alguno de sus senos, no puede cocinar porque se ve limitado, ¿verdad?, a hacer esa función. Así es que, pues al no poder cocinar, no puede hacer una de las funciones básicas de, ¿verdad?, de preparar sus alimentos y vivir. Y esto afecta mucho a este paciente en todo su entorno, en el entorno familiar, en el entorno económico. Y lo vamos añadiendo, ¿verdad?, lo que hablamos de los determinantes sociales de la salud, que vamos a hablar más adelante, pero a mí siempre me gusta, pues, dar ejemplos para que la gente no se me aburra con tanta teoría. Así que un acomodo razonable es una modificación o ajuste para que la persona discapacitada pueda realizar la función necesaria, ¿verdad? Un ejemplo de un acomodo razonable que no se piensa tanto es una silla bariátrica para un paciente que está obeso. ¿Por qué? Porque la obesidad es una discapacidad. Y no tengo las estadísticas de obesidad en Puerto Rico, pero quiero que sepan que es más común de lo normal. Yo, anterior a trabajar en Alivia, trabajaba para Fresenius Medical Care dirigiendo 6 centros de diálisis. Y en los centros, por regulación, siempre teníamos que tener por cada 5 sillas una silla bariátrica. Así que si tú tenías una, ¿verdad? Si tenías una clínica de 30 sillas, tenías que tener 5 sillas bariátricas. Así es que, y las sillas bariátricas estaban ocupadas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la cantidad de pacientes en obesidad es bastante grande. ¿Y qué pasa? Si tomamos un ejemplo clínico de esto, porque un paciente termina teniendo esta condición que necesita diálisis, pues tiene hipertensión. La hipertensión se mal manejó y la hipertensión viene a causa de la obesidad. Y la obesidad le causó la hipertensión y la hipertensión causó que tuviera, ¿verdad?, fallo renal. Y el fallo renal causó que el paciente fuera diálisis. Así es que estos son temas que tenemos que comenzar a hablar más, porque son parte de la realidad del sistema de salud de Puerto Rico. ¿Qué son escenarios clínicos? Cuando hablamos de escenarios clínicos, tengo unos comentarios en el chat. Cuando hablamos de escenarios clínicos, hablamos de oficinas médicas, centros de diagnóstico o tratamiento, o lo que serían las salas de urgencia o emergencia, clínicas de salud física y mental, todas clínicas de rehabilitación, todo, ¿verdad? Todas las clínicas de hospitalización, ya sea parcial, y de mental, centros de diálisis, hospitales. A todos ellos les aplica el título 2 de la ley ADA. Así es que a mí me gustaría, yo sé que no lo tengo puesto como una pregunta del chat, pero a mí me gustaría validar con la audiencia cuántos de ustedes han ido en la última semana, en el último mes a una oficina médica y puede entrar una silla de ruedas por esa puerta, por la puerta de la oficina médica a la cual asistieron. ¿Pueden colocarla en ella? No, difícil. Muy poco. La respuesta la mayoría del tiempo es no. Así es que aquí pues observamos, a veces no hay espacio para acomodar la silla de ruedas. Aquí, ¿verdad?, observamos que se puede tener la ley y la reglamentación, pero la realidad que vivimos es otra, ¿verdad? Sí hay sus lugares que, ¿verdad?, proveen, pero una verdad, una
algo que podríamos ver en ese aspecto es dónde se proveen los principales servicios de salud en Puerto Rico, por ejemplo, la oficina médica y dónde está el parking más cercano. Yo experimenté tener un familiar con un yeso y fue bien difícil porque a mí me tocó llevarlo a la cita y era como que, pues, me voy al lobby, lo bajo, empujo a la silla de ruedas, lo dejo ahí esperando solo, voy, estaciono el carro y vuelvo y voy a buscar familiar. Obviamente el familiar estaba capacitado para quedarse solo en ese momento, pero si hubiese estado incapacitado para quedarse solo en ese momento, pues la regulación, si estuviera solo para estar incapacitado en ese momento, pues sería diferente. La regulación que me están solicitando sobre la silla bariátrica en los centros de diálisis, eso lo establece Medicare. Medicare en el CFR, ahí puedes encontrar la regulación que habla sobre esto. Muchos, ¿verdad? En términos de regulaciones para centros de diagnóstico y tratamientos, y a modo, ¿verdad?, de conocimiento para la audiencia, los centros de diagnóstico y tratamiento y los hospitales de Puerto Rico se rigen por el Departamento de Salud. Existe un reglamento, ¿verdad?, para hospitales, fue recientemente actualizado en el 2020. Los centros de diálisis se regulan por Medicare. Medicare hace unas inspecciones en los centros de diálisis. Las oficinas médicas ya serían más reguladas, ¿verdad?, por aquellos entes. Las oficinas médicas no tienen una licencia per se para ejercer, solamente tienen permisología regular, ¿verdad?, de lo que sería permisología del Estado, pero no hay un ente como tal, ¿verdad?, que regule el servicio que se provee en las oficinas médicas, más allá de, por ejemplo, el procurador del paciente, que lo refiera, pues, a la Carta de Derechos y Responsabilidades del paciente o a la Carta de Derechos de las personas con impedimento. Ahí es donde, si un paciente, por ejemplo, hace alguna queja, pues ahí es donde van esas agencias a regularla. Así es que eso también, pues, tiene mucho que ver cuando hablamos de reglamentación. No, disculpa. Te fuiste mal. Cuando, no te preocupes. Cuando hablamos de ejemplos de acomodos razonables en escenarios clínicos, ejemplos de acomodos, proveer rampas para sillas de ruedas. Eso es un ejemplo que vemos bastante en la mayoría de los establecimientos, porque eso está regulado cuando ¿verdad?, se construyen los edificios. Se supone que por reglamentación tengan rampas para sillas de ruedas. También estacionamientos para impedidos. Se supone, ¿verdad?, hay una reglamentación que establece la cantidad de estacionamientos que se debe tener para impedidos. Permitir animales para asistencia física y emocional. El título 2, y esto me pareció bastante interesante, el título 2 dice que no le puedes, tú le puedes preguntar para que el animal, pero no le puedes requerir evidencia de que ese animal es de asistencia física y emocional. Me pareció bastante curioso porque en muchas ocasiones he visto lugares que piden evidencia de que es un service dog o que es un animal para asistencia física, pero el título dice que no. Así es que pues ahí habría que validar, ¿verdad?, la razón por la cual el lugar está sugiriéndolo o solicitándolo. Pero eso lo aprendí, ¿verdad?, cuando estaba en preparación para esta presentación y me pareció bastante interesante. En términos de los servicios de intérpretes de señas, esta regulación es bastante nueva, ¿verdad? Este requiere que los hospitales, por ejemplo, tengan un contrato con intérpretes, con un servicio de intérprete certificado, y que este intérprete esté disponible para cuando se requiere el servicio. Así que los hospitales tienen que tener políticas y procedimientos. Si un paciente solicita este tipo de servicio, y tiene que tener una política que establezca un marco de tiempo en el cual el intérprete va a llegar al hospital. Y esto es algo nuevo, ¿verdad? Esto es algo que lo hemos observado entre 5 a 6 años
Pero ahora, ¿verdad? Cuando se inspecciona un hospital, se valida que tenga esa contratación para que el paciente pueda recibir el servicio de intérprete de señas. Así que, ¿verdad? Vamos moviéndonos. Yo llevo como 13 años trabajando en la industria de la salud y esto no existía cuando yo empecé. Así que, ¿verdad? Podemos observar que todavía falta varias. Sí, los animales deben estar identificados. Me hicieron una pregunta por el chat y sí, los animales deben estar identificados. Obviamente tienen que estar con su leash, no es que pueden estar sueltos, pero no hay que proveer evidencia de que el animal es un animal de asistencia física y emocional. Ok, cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, es bien importante considerar, y en el marco que les voy a estar explicando esto, yo hablo mucho con las manos, hay que, ¿verdad? Es accesibilidad a la educación, estabilidad económica, contexto social y de comunidad, ¿verdad? Cuando vemos esto, accesibilidad a los servicios de salud y accesibilidad a una vivienda. Esos son los determinantes sociales de la salud. Y cuando vemos esto en el marco de las estadísticas y en el marco de la realidad, ¿verdad? De lo que estamos viviendo en nuestro país, 28, estas estadísticas son del 2022 del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Y estas estadísticas nos dicen que 28.5 de la población de Puerto Rico tiene 60 años o más. Así es que esto, ¿verdad? Es un porcentaje que está en incremento. Puerto Rico es el número 8 en la lista de países, ¿verdad? Con la población de 60 años o más. De este 28%, la principal fuente de ingreso en un 80% es el seguro social. Así que esta población, el 80% de esta población, su primera fuente de ingreso fue su seguro social. Y es un factor bastante es un factor bastante impresionante y eso, ¿verdad? Deja mucho que decir de la economía de estos, ¿verdad? De estas personas que tienen 60 años o más. El 80% es seguro social, el 42% es ayuda de, ¿verdad? El PAN, lo que sería la ayuda del gobierno, y el 30% tienen fuentes de retiro. Así es que, exactamente, sin contar la tasa de pobreza, no traje estadísticas de pobreza, pero en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico también puede encontrar bastante de esto. La expectativa de los hombres en Puerto Rico, la expectativa de vida, es 78 años. Cuando se lo dije a mi papá, le dio depresión. Él tiene 72. Yo le dije que no, que le estaba bastante duro y que le iba a durar muchos años más. Pero el promedio es 78 años y en mujeres es 84. Ya sabemos, ¿verdad?, que por varios factores ambientales, las mujeres tienden a durar, tener una expectativa de vida mayor que los hombres. Y un factor bien importante que, ¿verdad?, comenzamos la presentación hablando sobre esto, 29.9% de la fuerza laboral de Puerto Rico posee alguna discapacidad. Así es que casi, ¿verdad? Vamos a redondearlo. El 30% de la población de Puerto Rico que trabaja tiene alguna, ¿verdad? Tiene alguna discapacidad. Por eso, al comenzar la presentación, hablamos de acomodos razonables de patronos empleados, porque es bien común que se dé un acomodo razonable entre un patrono y un empleado. Así es que, basado en las estadísticas que le he mencionado durante la tarde de hoy, ¿creen ustedes que los servicios de salud del país están preparados para la cantidad de acomodos y la necesidad clínica de estos pacientes? Y pueden colocarme, ¿verdad? Sí o no en el chat. Me gustaría también que, como esta pregunta es un poquito compleja, pudieran comentar sus opiniones, ¿verdad? Basado también en lo que han escuchado anteriormente en esta presentación.
Me parece un comentario bien curioso el que hace Joana Arroyo. Los profesionales están escasos a nivel de oficinas, clínicas, hospitales y centros. Correcto, es uno de los retos que enfrentamos en los servicios de salud y es la falta de recursos. Y de la pandemia para acá, hemos observado que hay más falta de personal y de recursos de profesionales de la salud. Así es que como país tenemos que empezar a ver cómo fomentamos que esas personas quieran quedarse. Uno, que los que están, ¿verdad?, formándose en el país quieran quedarse. Y dos, que esos que están por formarse conozcan sobre los retos que se van a enfrentar y posibles soluciones dentro del mismo sistema de salud. Lo otro, ¿verdad? Antonia Rivera Rivera menciona citas muy lejos, muy pocos médicos, medicamentos caros, mucha gente sin plan médico. La accesibilidad a la salud, y esa, ¿verdad?, es una de las realidades del país. La accesibilidad a la salud está bastante difícil porque ahí, ¿verdad?, cuando hablamos del plan de salud del gobierno, existen unos marcos y unos requerimientos para poder permanecer en ese plan de salud del gobierno, pero hay una brecha de pacientes que no cualifican para el plan de salud del gobierno, pero tampoco tienen la accesibilidad de pagar un plan médico privado. Entonces, ahí hay una disparidad, porque hay una inaccesibilidad a esos servicios. Y eso es algo que no lo vamos a escuchar en las noticias, pero es una realidad de nuestro país. Por aquí hay un comentario bastante largo. Yulisa menciona que en Puerto Rico los servicios de salud están en proceso de mejorar su capacidad de atender personas con discapacidad. Si bien hay términos de accesibilidad física en algunas instalaciones y en la disponibilidad de servicios, todavía existen áreas como la capacitación del personal médico a personas con discapacidad, la disponibilidad de equipos y tecnología de asistencia y sensibilización sobre las necesidades específicas. Muy cierto, Yulisa. No estábamos donde, ¿verdad? No estábamos en el pasado, hemos avanzado bastante, sí se han trabajado varias iniciativas, pero si te puedo decir algo, no solamente podemos depender de la reglamentación. La reglamentación como marco no puede ser el único recurso que nosotros utilicemos para trabajar esto de los acomodos razonables en escenarios clínicos. Así es que dentro de los próximos pasos, ¿verdad? Considero que este es un tema que requiere más estudios en relación a cuántos acomodos razonables se realizan en escenarios clínicos. Necesitamos data. Necesitamos hablar más sobre este tema y recopilar estadísticas que nos digan si hace este porcentaje de acomodos razonables en estos hospitales. Podemos empezar por hospitales, diría yo, porque es un escenario que tiene la capacidad de recopilar esas estadísticas. Así que me parece un muy buen tema de disertación de doctorado, los acomodos razonables en escenarios clínicos. Me parece que deberíamos tener más estadísticas sobre el porcentaje de estos, por lo menos en un escenario como un hospital. Falta equidad para las personas que poseen discapacidades y el poder atender sus necesidades. Es una realidad. Se habla mucho de equidad, todavía hay mucho camino por recorrer, pero también hay que considerar los recursos que requiere esto y el poder trabajar esto. En términos, ¿verdad? Lo había mencionado anteriormente, pero es algo que hay que considerar, es que la fiscalización en torno a la regulación existente en Puerto Rico se debe mejorar. Tal vez considerar otras opciones que sean, ¿verdad?, fuera de la caja, porque no es hasta que se presentan quejas y agravios que se trabajan las situaciones en particular. Y es una verdad, realidad. No es hasta que el paciente puede ejercer alguna queja que se trabaje estas situaciones en particular. Así que a mí me gustaría agradecerles, ¿verdad? Vamos a pasar a otro ejercicio, pero vamos a abrir la sección de preguntas para que podamos interactuar un poquito y pues aquellos que le pueda contestar, pues se las contesto, que tenga la contestación, si no, pues lo trabajamos.
Gracias, doctora, por la información brindada. Me gustaría leer algunos de los comentarios que se van incluyendo en el chat. Los invitamos, ¿verdad?, que ciertamente comenten, presenten no solamente sus preguntas, sino también, ¿verdad?, situaciones que ustedes hayan vivido en las que la licenciada pueda abordar un poco más sobre esa situación particular. Voy a leer el comentario de Yulisa López, quien indica, ciertamente hacen falta estadísticas, no obstante, se hacen trabajos y no se publican. Hay que mejorar ese aspecto para poder accesar los fondos y mejorar todo esto. Excelente comentario de Yulisa, licenciada. Sí, estoy de acuerdo con Yulisa. Y otra cosa a considerar es que debemos tener esta estadística accesible, que sea que la comunidad pueda accederla. Ahora mismo, ¿verdad? Todos sabemos y estamos tomando esta presentación por Zoom, así que todo el mundo sabe que la tecnología ha avanzado bastante, pero la base para poder trabajar los asuntos de salud del país son los números. Los números es lo que nos lleva a poder solicitar ayudas federales, recursos adicionales para poder trabajar iniciativas como esta. Así es que estoy de acuerdo, ¿verdad?, con Yulisa. De igual forma, nuestra compañera escribe, nuestra colega Nancy Chaparro escribe, lamentablemente se expone el problema, pero no se le da el seguimiento para resolver el mismo. Sí, yo creo que también en parte es porque el problema abarca muchas vertientes. El problema de salud trae problemas socioeconómicos, trae problemas, por ejemplo, de vivienda, trae problemas dentro de los determinantes sociales de la salud, trae el problema de la educación y el analfabetismo, que sé que hablaron ayer sobre eso la doctora Colón habló sobre eso en el proyecto ECO. Es un problema de economía. De estabilidad, ¿verdad? Económica, contexto social, son muchas cosas. Yo creo que como país podríamos empezar tomando diferentes iniciativas pequeñas para lograr muchas cosas, porque si queremos abarcar muchas cosas a la misma vez, no vamos a lograr un resultado definitivo, porque son muchas cosas las que tenemos que atender cuando hablamos de salud. Salud y la salud es física y mental. Son dos vertientes súper importantes. Debo destacar, ¿verdad?, que también nos acompaña la doctora Marcilín Colón Colón y el licenciado David Carrasquillo, a quienes de igual forma los invitamos a que si quieren, ¿verdad?, desarrollar alguna línea de pensamiento sobre el tema presentado hoy o desean emitir algún comentario particular sobre el contenido, ¿verdad?, de lo que se está exponiendo, estamos muy agradecidos. Voy a continuar con la lectura de los comentarios. Me indican que tenemos a alguien con la mano levantada, a Rosalín Alvarado. Vamos entonces a pasar con la compañera. Rosalín, bienvenida. Rosalind, discúlpame, no te escuchas bien, te escuchas bien lejos. Se escucha un poco mejor. Rosalind, Rosalina, ¿me oye? que sí está, sí, ¿Me logro oye ahora, por favor? ¿Me el oye? audio, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ok, nada, sencillamente agradecerle por esta experiencia de aprendizaje. Yo soy maestra jubilada y quería traerle en base al argumento de que hay que buscar las estadísticas. Es que a muchas personas no les interesa saber si hay más como él. Una sola es más que suficiente para que se atienda esa particularidad. Por lo tanto, de igual forma, aunque yo está disponible lo de estadística a través de internet, están disponibles, pero realmente este es el país de las estadísticas. Y tenemos y necesitamos que se haga accesible porque los fondos están disponibles, pero requerimos que se adiestre a todas las instituciones para hacer propuestas competitivas para tener acceso a esos fondos. Los fondos están disponibles, pero no sabemos cómo accesarlos. ¿Cómo recabarlos para nosotros los puertorriqueños?
En esa misma dirección, Rosalind, gracias por traer eso. Eso es un punto súper importante. Yo estoy pendiente de coger un curso en el Recinto Universitario de Mayagüez. Ellos tienen un curso sobre cómo escribir propuestas federales. Y eso debería ser de fácil acceso para la población. Honestamente, algo tenemos que hablar, y yo creo que organizaciones sin fines de lucro podrían tomar esto como un proyecto que yo creo que hasta le darían fondos para ello, y es para educar a la población a escribir propuestas federales y así poder tener accesibilidad a este tipo de fondos, porque como usted indica, hay muchos fondos que la mayoría de ellos algunas veces no se utiliza porque no se sabe cómo escribir una propuesta. Así es que de verdad que sí, tiene mucha razón. Tengo al licenciado Carraquillo con la mano levantada. Sí, saludos. Simplemente quería abordar un poquito la cuestión de los acomodos razonables en términos de. Estaban dando el ejemplo de clínicas, pero en la práctica de la planificación, pues nosotros incorporamos muchos de estos en la implementación de leyes a través de los permisos y los reglamentos. Y simplemente pues que les quería dar esa herramienta, cosa de que sí hay un vínculo directo entre todas estas requisiciones de acomodo razonable en términos de parámetros de construcción, no solamente para la implementación de ley ADA, sino para otros acomodos que muchas veces están incluidos, pero hay veces que no, en los reglamentos, y tener ese diálogo entre profesionales de la salud con planificadores, pues definitivamente tendría una ventaja en que todas esas cosas que se requieren o que todavía no se requieren para sacar un permiso de una clínica o algún tipo de servicio que requiera un parámetro de construcción o de reglamentación distinto, pues definitivamente ese diálogo facilitaría ese ajuste. Gracias, licenciado, por el insumo. El licenciado David Carrasquillo es quien nos va a estar acompañando durante la tarde de mañana, en la próxima sesión. Voy a continuar en leer un comentario de la doctora Marcilín Colón, quien estuvo en la tarde de ayer con nosotros. La doctora expone: coincido con la licenciada de trabajar con iniciativas pequeñas para lograr muchas cosas. Hay que capacitar, informar y seguir impulsando el cumplimiento con las leyes en el ámbito de la salud. Esto contribuye a que todas las personas, independientemente cualquier condición, puedan tener la misma oportunidad y capacidad de recibir los mejores servicios de salud. Gracias, doctora, por ese comentario tan aceptado. Gracias. Licenciado. Muchas gracias. Sí, definitivamente tenemos que ser portavoces de este tipo de iniciativas. Por eso yo, cuando me llamaron para venir a dar esta charla, me sentí súper contenta porque la parte salubrista de mí, ¿verdad? Salió a relucir, porque yo creo que es bien importante poder educar. Carecemos de educación. Y que, ¿verdad?, todo el mundo se haya tomado el tiempo de estar aquí escuchando sobre este tema y sobre la sección del proyecto ECO, es muy bueno. Recuerden que la educación nos da poder. Nos da poder hacer diferentes iniciativas, y necesitamos trabajar iniciativas en el sector de salud, porque la disparidad está bastante significativa, y las necesidades del pueblo puertorriqueño, yo lo vivo todos los días. Así es que eso es súper importante. Gracias, doctora. Voy a leer un último comentario para pasar entonces a la discusión de casos. Nuestra colega Maricel Centeno incluye experiencia familiar. Son muchos los retos que enfrentan las personas discapacitadas para llegar a un servicio de salud utilizando transportación pública. Entrar a una oficina médica que esté preparada para recibir un paciente con silla eléctrica motorizada y que entienda la información que recibe para tomar acción en beneficio de su salud. Gracias por exponer el tema, muy necesario sensibilizar. Gracias, Maricel Centeno, por este comentario. Gracias, Maricel. Esa idea también de Joana Arroyo expone: deben promover videoclips para la sociedad en general para impactar a las personas que no pueden accesar a estos talleres.
Honestamente, me lo llevo. Es muy cierto. Y creo que yo había pensado que una manera de transmitir conocimientos tal vez era smart videoclips para la población. De mi parte, conocimiento que pueda compartir con la población puertorriqueña, pues voy a llevármelo, porque tienes toda la razón. Gracias, Joana y licenciada. Vamos a proceder a lo que es la presentación de caso. El propósito de esto es discutir con ustedes los escenarios clínicos con los cuales nos enfrentamos a diario en Puerto Rico y discutir posibles soluciones a esos acomodos y realizar entonces lo que es la validación de conceptos discutidos durante la didáctica que nos brindó la licenciada Torres. Siguiente. Juan es un paciente de 65 años que trabaja en construcción y fue a la sala de emergencia más cercana con un dolor abdominal que no era sostenible. Juan vive solo y no tiene apoyo familiar. Luego de esperar varias horas, el médico de sala de emergencia le indica que para poder ofrecerle un diagnóstico certero, debe hacerle un CT scan. El médico le explica que el CT scan que tiene la sala de emergencia, no cuenta con la capacidad de peso para poder realizar el estudio, ya que Juan pesa 400 libras y el CT scan tiene capacidad hasta 300 libras. Le indican a Juan que por tener el plan de salud del gobierno, no le cubre la ambulancia para su traslado a otra facilidad. Agradecemos respondan las siguientes preguntas. Pueden, ¿verdad? Escribir su respuesta en el chat. De igual manera, los invitamos abiertamente a que levanten la mano y vayan entonces, ¿verdad? Emitiendo sus comentarios y respuestas a estas preguntas. Voy a leer las preguntas para el beneficio de ustedes y que entonces la licenciada pueda responder o comentar en el escenario. ¿Cómo los determinantes sociales de la salud impactan el acomodo que Juan necesita que la facilidad de salud realice? ¿Crees que la información provista por el proveedor de salud es certera? ¿Debe el traslado de Juan verse afectado por su capacidad de pago o su cobertura médica? Bien interesante la situación presentada. Entiendo que ya están comentando. Luis Cartagena indica que es un discrimen en el caso. Joana Arroyo indica la institución tiene la obligación de realizar los arreglos para un traslado sin importar método de pago. Licenciada, si quiere ir comentando. Disculpen. disculpen, estaba hablando en mute. En términos, ¿verdad?, de la audiencia estaba prestando atención porque Joana Arroyo constituye que la institución tiene la obligación de realizar los arreglos para un traslado sin importar método de pago. Eso es correcto. Así es que el traslado de Juan no se debe ver afectado por su capacidad de pago o su cobertura médica, porque le cobija la ley 35 del 1994, que es la ley EMTALA, la cual dice que un paciente no se puede ver discriminado por capacidad de pago. El paciente, pues, Juan estaba en la sala de emergencia y Juan tenía que tener ese traslado adecuado hasta la facilidad para que le realizaran el CT scan. Así es que vamos por aquí, como he mencionado, la obesidad es una condición de incapacidad, correcto. Deberían tener el acomodo razonable para hacer los estudios. Y si no tienen la capacidad, deben proveerle el transporte. Así es que Amanda Santiago está en lo correcto. En muchas ocasiones es el hospital quien asume el costo. Maylin indica y es correcto. Así es que se debe proveer el servicio y asumir. El centro asumir la responsabilidad de pago, la institución
se supone que tengan información anticipada antes de la llegada a la institución. La institución tiene la obligación de ofrecerle el saludo. Así es que Sonia trae un punto bastante importante. CT scan, MRI, densitometría por algunos procedimientos no están disponibles para pacientes con obesidad mórbida. Sí, tienes un muy buen punto. El país, en términos de servicios para pacientes obesos, está bastante limitado. Son muy, muy pocos los hospitales que tienen, yo diría que entre tres hospitales en Puerto Rico tienen el servicio para pacientes bariátricos, y eso, ¿verdad?, nos limita bastante. Así que, ¿cómo ustedes creen que los determinantes sociales de la salud impactan este acomodo de Juan? He visto la contestación de la número 2 y la número 3, pero no la número 1. ¿Qué está fe, ¿verdad? De los determinantes sociales que expliqué en la presentación? ¿Qué está afectando que Juan tenga ese acomodo? Ah, bastante callados. Yo les voy a decir una de las cosas que impacta bastante. El tipo de plan médico afecta. La condición crónica es otra. Muy bien. La situación económica. El acceso limitado a servicios de salud. ¿Y Juan? ¿Cómo estaba Juan? Juan renunciar solo. Eso es un gran factor. Juan estaba solo. Falta de apoyo familiar. Y Juan es un paciente verdadero. Esto es es algo que podemos vivir día a día. O sea, la realidad de Juan es la realidad de muchas de los pacientes de Puerto Rico. Es que carecen de apoyo familiar. Por aquí mencionan, mientras se siga penalizando al paciente por el simple derecho de tener obesidad. Correcto. Esto viene mucho de la prevención de la salud. De la prevención. La prevención es un gran factor. Trabajamos una medicina que es para curar la enfermedad, no para prevenirla. Y eso es un factor que nos debemos cuestionar desde que somos pequeños. Juan es un trabajador en construcción, exacto. Y comunal, muy bien. Antonia me trajo el factor de que Juan probablemente tenga poca escolaridad. Ese es otro factor. Shakira pide que la acepten en la reunión porque se quedó sin batería en la computadora. Gracias, Shakira. Yo soy paciente, una de las audiencias indica que es paciente bariátrico y que debe hacer la vida de cuadritos, y pues es la realidad. Ciertamente, prevención a edad temprana. Sí, la prevención de la enfermedad, sobre todo lo vemos si observamos pacientes que son diabéticos. Si un paciente diabético se mantiene, ¿verdad?, bastante, mantiene una nutrición bastante buena. Si el paciente toma sus medicamentos a tiempo, los resultados al final pueden ser mejores. Y esto después es un poco de prevención. Estaba solo, parece de la tiroides. Yo creo que este escenario lo hemos discutido completo. No sé si alguien tenga, tenemos otro escenario más, así que si nadie tiene más conexiones, pues, comentarios, pues podemos pasar al próximo escenario. Vamos a presentar entonces lo que es el próximo caso, un segundo escenario donde también los invitamos a que comenten y se unan, ¿verdad?, a la conversación. Tenemos la siguiente situación. Tenemos una fémina de 71 años. Tengo que destacar que este caso particular fue compartido por uno de los participantes. Esperemos, ¿verdad?, que este participante esté aquí para que se pueda beneficiar de la respuesta del caso que nos presenta. Continúo. Es una fémina de 71 años, residente de un campo en el oeste, de clase baja. Padece solo de hipotiroidismo bajo control. Y desde hace 3 meses muestra signos y síntomas de ansiedad y depresión, insomnio y posible deterioro cognitivo. Ingirió medicamentos en exceso con intención de quitarse la vida. Ante la pronta acción de sus familiares, no presenta daños significativos y el médico de la sala de emergencia la refiere a internarse en el hospital psiquiátrico, aceptada en Panamericano de Ponce. Luego de una semana internada, la refieren a servicio ambulatorio y seguimiento de APS.
todos los servicios que recibió antes del incidente de intento de suicidio y posteriores fueron coordinados de manera privada por la familia por no conseguir servicios integrados para su evaluación y tratamiento adecuado con prontitud. Incluye también que el paciente requiere servicios coordinados de psicólogo, psiquiatra y neumólogo con mayor prontitud y seguimiento. Los servicios por APS dilatados e incompletos, uno o dos de los medicamentos recetados provocaron psicosis y pérdida de memoria sin post-evaluación al tratamiento, agravando su salud. Citas con neurólogo a 8 meses del incidente, suma dificultad con médicos en el área oeste que acepten pacientes nuevos, servicios de seguimiento de APS con un médico generalista en lugar del psiquiatra. ¿Cuál es la pregunta que nos trae la persona particular? ¿Qué alternativas de coordinación de servicios de salud se pueden ofrecer a personas de áreas pobres con servicios de salud limitados que presentan problemas de salud mental y o deterioros cognitivos que pueden ayudarles a mejorar su calidad de vida evitando el riesgo de que puedan sentirse incapaces de mejorar o recuperarse o hasta atentar contra sus vidas, licenciada? Este caso tiene varios factores, pero no me sorprende porque esto es un escenario que probablemente se estaba viviendo en el escenario de salud. En este aspecto, ¿verdad? Vemos que esta fémina tiene clase baja, así que tenemos un determinante social de la salud, que es ¿verdad? El poder adquisitivo y económico. Tiene varias condiciones, ¿verdad? Entre ellas una condición crónica y también tiene condiciones de salud mental. Tengo por aquí edad, depende de sus familiares, estatus económico, vivienda rural. Muy bien, Amanda. Todos los determinantes que pueden afectar la calidad de la cita de esa persona. Tienes toda, ¿verdad? De la salud del. Por aquí tengo, es bien triste porque no hay personal de psiquiatría y neurólogo para pronta cita. Ahí vemos la accesibilidad a los servicios de salud. Y en este caso podemos observar la accesibilidad a los servicios de salud por falta de proveedores. Y es una realidad que estamos enfrentando. La población está envejeciendo y los proveedores están más limitados. En este aspecto. La diferencia de la fémina es que la fémina tiene apoyo familiar y se han encargado, ¿verdad?, de hacerle todas estas citas y seguimiento. Así que, ¿verdad?, se le ha dado un seguimiento. Ariel Méndez trae un punto que es muy válido. La familia necesitaba conseguir una trabajadora social, la cual usualmente ayuda a conseguir citas y servicios médicos. El hospital tenía la responsabilidad, Joana Arroyo, de realizar arreglos para poder cubrir las necesidades del paciente. Y ahí hablamos de planificación de alta. Joana, tienes un muy buen punto. Cuando se planifica la alta, el momento de la planificación de alta es algo que comienza desde que el paciente se admite en el hospital. Y se supone que todas esas necesidades que tenga el paciente antes de que lo den de alta, sean planificadas para que a su alta tenga continuidad de servicio. Así que eso debió haber sido, ¿verdad? Se debió haber hecho una evaluación de trabajo social, identificar a que la paciente probablemente tenía depresión, y fuera referida a estos servicios clínicos. Así es que sí, María Teresa López también indica que el plan de alta tenía que ser coordinado con los servicios que necesita el paciente. Que, ¿verdad? Eso es muy cierto. La facilidad médica, Eileen Merced dice que las facilidades médicas en muchas ocasiones coordinan citas por alta. Y eso, ¿verdad? No es, el paciente queda desprovisto. Y es verdad, eso no es efectivo para el paciente. Hay unos factores que se pueden controlar, hay otros factores que pues, son un poquito más difíciles de controlar, como la accesibilidad en términos de los proveedores. Y la accesibilidad en términos de los proveedores depende mucho de la aseguradora médica, depende mucho del plan de salud que tenga el paciente, porque sabemos que otro factor limitante es que
el plan de salud del gobierno lo toman algunos médicos, otros médicos no lo toman, y eso, ¿verdad?, crea una disparidad bastante inaccesibilidad al servicio médico. ¿Qué alternativas de coordinación de servicios se le pueden ofrecer a personas en áreas pobres? Pues yo te diría a ti que organizaciones sin fines de lucro, tal vez personas que puedan donar su tiempo, profesionales de la salud que puedan donar su tiempo a atender este tipo de comunidades, tal vez propuestas federales con dinero que se pueda proveer para llegar a esas comunidades y ofrecer ese servicio, líderes comunitarios, para ofrecer ese servicio y un poco de prevención. Vamos a pensar un poco en esa fémina de 71 años que tenía una condición crónica, que probablemente tenga apoyo familiar. ¿Qué actividades de entretenimiento pueda tener esa persona en la comunidad en la que vive? Si empezamos por eso, tal vez podríamos pensar un poquito más en la prevención de que esa persona pueda llegar a tener depresión. Tengo una mano levantada, Silvia Rivera. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? Sí. Sí, ok, hola. Yo creo que también hay un elemento aquí de un componente de salud mental que no se ve como un componente integrado al servicio de salud. Mientras sigamos también promoviendo un modelo de servicio y de atención que va dirigido a lo físico y lo de salud y el aspecto de salud mental como cuando suceda y como suceda. Muchas veces venimos a intervenir bastante tarde, ¿no? Y los proveedores de salud mental usualmente estamos poco conectados a los otros tipos de servicios de salud física. Que eso también me hace pensar, porque sabemos y la literatura nos dice que condiciones crónicas como las de tiroides pueden atenderse, es muy posible que se presenten indicadores de salud mental temprano y no intervenir cuando ya hay una situación mucho más compleja que atender. Eso es por un lado, y por otro lado, si bien es cierto que hay una escasez de proveedores, por lo menos área de salud mental, yo creo que también hay que tener presente en las condiciones que se espera que nosotros estemos ejerciendo nuestras prácticas como proveedores de salud mental, porque yo pude atender mucho más pacientes de lo que veo, pero el sistema no me da para eso. O sea, que también ahí hay un matrimonio complicado en términos de que sí es cierto la escasez, pero el sistema de salud no está ayudando para nada a que nosotros aumentamos el caseload, ¿verdad? Que pudiésemos manejar. El Sí, sistema no se gasta. ahí entra un aspecto también, ¿verdad?, de economía y de estructura del sistema, de cómo, ¿verdad?, el sistema está compuesto. Me gustó mucho algo que trajiste, y es que el sistema está, ¿verdad?, lo físico está separado de lo mental. Pero, ¿verdad?, como profesional de la salud sabes que muchas veces esto determina lo que va a pasar en esto. Y es que yo pienso que existe un momento de cambiar esa manera de pensar y pensar cómo podrían ser los sistemas más eficientes. Claro, es que yo creo que no se ve más esa fracturación que típicamente se dio, nos ha demostrado que no ha sido efectiva, que por el contrario, hay que integrar el componente de salud mental y parte del Sí. cuidado preventivo y de atención. Ahí viene, ¿verdad? ¿Qué estaba la evaluación? La evaluación de lo que se tiene y hacia dónde se mueven los nuevos modelos por el cambio, ¿verdad? Un factor, nos hemos quedado como atrás en eso. Me parece súper interesante lo que trae sobre los proveedores de servicios de salud porque somos pocos haciendo mucho. Y eso es una perspectiva que del lado del paciente a veces no es considerada, del lado del paciente, del lado de los pagadores. Y es un factor bastante que afecta, ¿verdad?, en términos de los determinantes sociales. Así que muy buen punto. Gracias por traerlo. También el entendimiento sobre la familia de la situación, si ellos entienden los riesgos de salud mental. Miren, hay un factor también a considerar aquí, y es el cuidador. Y eso lo observamos mucho en cáncer. El burnout del cuidador por la responsabilidad que tiene y la presión que tenemos en la sociedad.
digo presión porque yo fui cuidadora en un momento dado, mi mamá Bella falleció de cáncer hace casi 10 años y es un factor bastante el workload en ese coordinador porque no hay recursos para los cuidadores. ¿Verdad? El cuidador es una persona que tiene que trabajar porque necesita esa economía, ese ingreso, pero también tiene que cuidar al familiar a la misma vez. Y es lo que observamos, ¿verdad? Así que yo creo que cuando hablamos de salud, eso es un aspecto que no se piensa mucho. Creo que deberíamos dialogar más sobre ello con la población envejeciendo más, porque ¿quién va a cuidar de esa población? Y es un factor. Yo creo que deberíamos ser más proactivos que reactivos. Es un mindset que debemos cambiar. Como mencioné, en el caso de esta persona, tuvo deterioro cognitivo, pero es porque el sistema trabaja de manera reactiva, no de manera proactiva ni de manera preventiva. Y esto es algo que uno lo escucha, los que estudiamos en salud pública sabemos que lo primero que te enseñan cuando entras a la escuela de salud pública es el modelo de la prevención, la promoción de la salud. Pero también vivimos en un sistema que no necesariamente está alineado para eso. Y Nancy trae un aspecto en términos de eso, presentar acomodo en horarios de trabajo cuando se tiene familiar a cargo. Y eso, ¿verdad? Tienes un punto muy válido. No hay reglamentación para eso actual, salvo que sea pues, algún acomodo razonable entre patrono y empleado, y eso no sé, ¿verdad? No se habla mucho y es necesario. Y yo creo que es más necesario en torno a que la población sigue creciendo y las necesidades de la población envejeciente siguen cambiando. Pero para terminar, ¿verdad? Para wrap up con la pregunta, yo creo que deberíamos mirar más en las comunidades. Las organizaciones sin fines de lucro, ver cómo podrían crear impacto social, que yo sé que hay muchas organizaciones sin fines de lucro que ya lo hacen, en comunidades de bajos recursos. En este caso mencionan pacientes de 71 años de bajos recursos en el área oeste. Sabemos que la disparidad de accesibilidad en servicios no es lo mismo en el área metro que en el área oeste o sur o oeste. Yo lo he observado. A través de mi carrera, discúlpenme, a través de mi carrera he podido administrar en diferentes sitios, en el área sur, en el área este, ahora en el área metro, y la población, ¿verdad? Las necesidades de la población varían y los aspectos económicos y sociales y de salud también. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos durante la tarde de hoy. Consideramos que la información que compartió con nosotros es muy valiosa. De igual manera, el contenido de los casos, ¿verdad?, que trae a la realidad de lo que es las necesidades que se presentan a través de los determinantes sociales de la salud. Ahora estamos proyectando lo que sería la postprueba. Agradecemos la participación de todos. Los invitamos a que vayan respondiendo la postprueba. Luego de la postprueba, vamos a estar proyectando la encuesta de satisfacción. Así que los invitamos, ¿verdad?, a que contesten ambos cuestionarios. Vamos a darle un periodo de unos 5 o 6 minutos para que respondan lo que son estos dos cuestionarios. De igual manera, los invitamos a unirse a esta serie educativa en las próximas sesiones. Mañana nos estará acompañando el licenciado David Carrasquillo, presentando el tema de retos de la transportación en Puerto Rico y las implicaciones en la salud. Esto va a ser en el horario de 2:30 a 4:30. Entiéndase, todas las sesiones de estos bloques educativos van a ser en el mismo periodo de tiempo. Debo recalcar a las personas que ya están registradas que no hay necesidad, ¿verdad?, que se registren nuevamente para beneficiarse del segundo y del tercer bloque. Así que ya automáticamente les va a estar llegando la invitación para que se unan a las sesiones y de igual manera los recordatorios. Esperemos que esta información que se está brindando sea grata y que puedan entonces establecer en práctica lo aprendido. De igual manera, invitamos a que se unan a través del Puerto Rico Public Health Trust en su página de Facebook e Instagram, donde vamos a estar compartiendo información
sobre los determinantes sociales de la salud. Vamos a estar informando también sobre las próximas sesiones y el contenido. Vamos también a compartir con ustedes las presentaciones de las sesiones a través de correo electrónico. De igual forma, se va a estar haciendo llegar la postprueba en un link para que usted la responda y de igual manera ¿verdad? Lo que es el cuestionario de satisfacción. Repito nuevamente que mañana continuamos de 2:30 a 4 de la tarde con la presentación o la didáctica que nos va a ofrecer el licenciado David Carrasquillo bajo el tema Retos de la transportación en Puerto Rico y las implicaciones en la salud. Se está proyectando lo que es la posprueba. Los invitamos a todos a que vayan respondiendo. En 1 o 2 minutos estaremos proyectando el cuestionario de satisfacción para que midan sus Buenas tardes. comentarios, ¿verdad? Y sí, tenemos una pregunta. Sí, es que quería preguntar. Yo para el día de hoy no recibí una notificación del taller. Yo me conecté a través del link del día anterior. ¿Para ambos bloques va a surgir lo mismo? O por lo menos para los bloques de esta semana es el mismo link y ya para la próxima envían uno nuevo. Nuestra compañera Gina va a estar respondiendo su pregunta para entrar en detalles. Sí, buenas tardes. Todos los enlaces, ya cuando se registraron por primera vez a nuestra sección de los ecos, va a ser el mismo enlace para todas las reuniones, inclusive para los próximos dos bloques del mes de abril y de mayo. Si no le llegan las invitaciones que hacemos de recordatorio, siempre verifiquen en su área de trash o spam en sus correos electrónicos, que a lo mejor puede ser que se haya desviado para ese área. Pero siempre pueden entrar por el mismo enlace que ustedes tengan de la primera charla. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En unos minutitos voy a estar dando comienzo a la encuesta de satisfacción. Como recordatorio, se estará enviando de igual manera un correo electrónico con los enlaces para la posprueba y para el cuestionario de satisfacción, si es que no tienen el espacio de responderlo durante la conexión. Vamos a estar enviando también la didáctica, la información didáctica que se presentó durante el día de hoy. Mañana estaremos nuevamente conectados con el tema Retos de la transportación en Puerto Rico y las implicaciones en la salud con el recurso licenciado David Carrasquillo. Los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook e Instagram, las redes sociales, Puerto Rico Public Health Trust. De igual manera, estas sesiones están siendo grabadas y se van a estar compartiendo a través de la página de YouTube del Puerto Rico Public Health Trust para el beneficio de todos.
Amanda, gracias por el comentario. Voy a leerlo para el beneficio de los que aún están conectados. Amanda nos comparte que ayer incluso estaba hablando con una persona que se encontró en el tren urbano, que le comentó que era de Cananas y Canóvanas y utilizaba Transita, pero que la llevaba hasta cierto punto solamente y tener que hacer otras diligencias. También le comentó que ya en esa área no se encuentra transporte público y que a veces cogen PON para llegar hasta Carolina y de ahí poder accesar a su cita. Esto es un tema bien importante, ¿verdad? Sabemos que Puerto Rico, a pesar de ser una isla 100 por 35, no necesariamente se cuenta con las facilidades de una transportación colectiva. Así que mañana es un buen día para aclarar las dudas relacionadas a lo que son los retos de transportación en Puerto Rico. El licenciado David Carrasquillo es experto en planificación, así que entendemos que él va a tener, ¿verdad?, las herramientas para compartir con nosotros basado en su experiencia. Los invitamos a que se unan, que compartan la invitación con sus colegas para que también se beneficien del contenido que se está ofreciendo a través de estas sesiones. De igual manera, los invitamos a que compartan con nosotros los casos relacionados a los temas que se han discutido o los temas que ustedes entiendan pertinentes relacionados a los determinantes sociales de la salud. Pueden escanear el QR code que aparece en pantalla para accesar al formulario. De igual manera, nosotros estamos frecuentemente enviando correo electrónico a todos los participantes para que nos hagan llegar, ¿verdad?, la situación o el caso que quieren compartir y que quieren aclarar dudas sobre este particular. Así que agradecemos nuevamente que se hayan conectado con nosotros durante la tarde de hoy. Aquí compartimos entonces lo que es la promoción de los próximos bloques. Estaremos presentando las secciones de abril, el día 22, 23 y 24 de abril. En mayo estaremos conectando el día 16, perdón, 15, 16 y 17. Todas estas sesiones van a ser en el horario de 2:30 a 4 de la tarde. Así que nos mantenemos conectados. Muchas gracias a todos por participar de esta sesión y beneficiarse del contenido que estamos exponiendo. Bonita tarde y gracias nuevamente. Atentos a sus correos electrónicos que van a estar recibiendo las comunicaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias por todo, linda tarde. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde.